Es una visita estrictamente profesional, señor Studley. Le ruego que me perdone, pero quiero ofrecerle mis servicios. Ah, usted es lo que nosotros llamamos un private eye. Eso es, detective particular. Traigo novedades. Hoy entera una semana con la lupa en la mano. ¿Qué novedades trae? Tengo una pista. Tenue. Débil. Sutil. Pero pista. ¿Usted cree que soy tonto, ah? Ya estoy más desesperado. Entre todas las locuras que se me ocurren, entre tanta angustia, ¿usted no habría hecho lo mismo? Esta es mi oportunidad. ¡Mi única oportunidad! ¡No me importa tener que matarte! ¡Yo te voy a matar a ti! ¡A eso me mandaron! Me incendiaron. Me hicieron pasar por muerto para poder manejarme como un muñeco. Me separaron para siempre de mi mujer y de mis hijos. ¡Maldita la hora en que me metí con ustedes! Ustedes no son contrabandistas. Son asesinos. Llevando su tarjeta de parque en la mano, te ruega no tomar. Gracias. Your attention, please. Langley Airlines announces the departure of flight. Todas las cosas que hicimos juntos siempre salieron bien. Acuérdate de aquel examen de física, en que no sabíamos nada, y salimos bien porque el profesor se equivocó al poner las notas. ¿Te acuerdas? Bill, si algo sale mal, que jamás lo sepa mi mujer y mis hijos. Todo va a salir bien. Thank you.
aquí. Déjame. No, no des la cara. No te mezcles en todo esto. Tiene tu pasaje y tu pasaporte. Tienes que hacer como que no lo conoces. Si te preguntan algo, di que te robó los documentos. Pero mi hermano... No, por favor, no. ¿Está muerto? Dos balazos en la espalda. ¿Con qué arma? Pudo ser fusil o carabina. Tranquilo. Terminó su misión. ¿Qué hace usted aquí? Este señor es el detective que yo contraté para buscar a Juan. Ese maletín es de mi hermano. Mire lo que hay en este maletín, señor Stadley. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Pero... No hable. Escuche. No se sabe de dónde le dispararon. Lo más probable... es que nunca se sepa. Como Juan Stadley está muerto. Desde hace mucho tiempo, no lo van a poder identificar. ¿O usted quiere que sí? Y que se sepa todo. No, no. Tome sus papeles. Váyase a su casa. No entiendo una sola palabra. Esto no es asunto de palabras. Silencio. ¿Usted no habla? Y nadie habla. Cambiamos silencio por silencio y quedamos a mano.